Hola rancheros, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Su canal, nuestro canal. Ay, cuánto tiempo sin decir eso. Lo sé, estaba un poco perdido. Ya vine de República Dominicana después de que me pasé un mes completo de vacaciones. Descansando la mente, moviéndonos, cambiando el ambiente junto con la familia. Y bueno, estuve desaparecida, todavía no estoy preparada para hablar de eso por alguna razón, pero todo se trata de crecimiento, de escucharse a uno mismo y de crecer, y todo tiene un propósito. Todavía no descubro el propósito de lo que me está pasando, pero confiada en Dios, en papá, yo lo voy a descubrir o él me lo va a mostrar. Y bueno, el motivo de este video el día de hoy es que yo te voy a dar 10 tips, no uno, ni dos, ni tres, no, 10 tips para no rendir, o sea, para no soltar la toalla. Yo le voy a poner el clip de cuando yo estaba haciendo la foto de la, cuando yo estaba haciendo, ya, hasta se me olvidó el nombre de eso, el nombre de la miniatura de este video, señor, ¿cómo se me pudo olvidar esa palabra? Yo te voy a poner el clip ahora ahí. Bueno, el primer tip que tengo para ti es la gratitud. Lo primero y lo último que tienes que hacer en tu vida, todos los días de tu vida, es agradecer. Ustedes no saben el poder que tiene esa palabra y esa acción, porque es una acción, agradecer. La gratitud es el ingrediente más importante para tener una vida plena y exitosa. Realmente, brecheros, es un privilegio estar vivo. Y mientras más tú agradeces, más motivos vas a tener para agradecer. Al principio, tú te lo puedes encontrar como demasiado. Como, ay, ¿por qué yo voy a agradecer? Si a mí me falta esto, si me falta el carro, si me falta la casa, si me falta el novio, si me falta lo que sea que tú estés necesitando o que tú quieras en este momento. No es que tú lo necesitas, porque ya tú eres y tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Y no, en realidad no necesitas de nada más. Hasta que te das cuenta, si te das cuenta, si llegas a darte cuenta de que no necesitas nada más para ser feliz, tú todo lo tienes. Y bueno, lo que yo te recomiendo en este paso es que escribas de 10 a 5 cosas o de 5 a 10 cosas todas las noches. Puede que parezca mucho, pero después tú te va a faltar hoja donde tú lo escribas, y te recomiendo que sea a mano, porque así uno le pone más intención. Si uno lo escribe ahí en el teléfono, como que demasiado rápido, y uno como que realmente no lo piensa. Si tú lo escribes, porque como uno escribe cada palabra, uno lo piensa realmente. Si tú lo escribes, será muchísimo mejor. Pero mientras más tú agradezcas, ya sea por respirar, porque tú tienes una cama, tú tienes una casa, tú tienes techo, tú tienes comida, tienes a tus familiares, tú tienes salud, hasta por el cafecito que tú te bebes en la mañana, que el pan con el que te lo comiste, cuando tú tuviste que comértelo vacío. Por todo, señores, por todo hay que agradecer. Y nada, empieza tus días agradeciendo, que lo primero que tú hagas cuando tú abras los ojos es que gracias, señor, por un nuevo día, porque respiro, porque tengo sábanas si tengo frío, porque tengo aire acondicionado si hace calor, o tengo un abanico, lo que sea. Hazte un cartón con lo que tú te eches aire, hasta eso. Y bueno, sean agradecidos. Tip número 2 es que wake up early. Despiértate temprano. Ustedes no saben lo mucho que ha cambiado mi actitud. Vamos un día a la vez, porque no es que ha cambiado tanto, porque lo estoy implementando ahora otra vez, porque ya yo lo hacía, pero me olvidé de eso y lo dejé de hacer. Me estoy levantando a las 5:30 de la mañana y tengo mi rutina mañanera, que eso es otra cosa que vamos a hablar más adelante. Levantarse temprano lo hacen las personas exitosas, más exitosas del mundo entero, ¿lo sabían? Y esas personas se forman rutinas para sus mañanas. No es que se van a levantar y se van a quedar sentados como viendo televisión, viendo Netflix, en el teléfono, viendo la vida del otro. No. Las personas más exitosas se levantan temprano y tienen sus rutinas mañaneras. Y ustedes no saben el tiempo que uno aprovecha en la mañana, porque a esa hora nadie está levantado. O sea, todo el mundo está durmiendo. Tú tienes tiempo para ti, para escucharte alrededor. Cosa que vas a escuchar mucho silencio, porque a esa hora todo el mundo está en el séptimo sueño. Y vas a aprovechar de tu soledad
y vas a poder escucharte, cosa que tú no puedes hacer a otras horas del día cuando todo el mundo está despierto, ahora que todo el mundo está en la casa, trancado, gracias a... Ya ustedes saben, que gracias a Dios... Ay, señor, ya me vacuné. Yo me puse las dos vacunas. Eso sí, que la segunda me... Pero es importante ponérsela. Ya después... Hay gente que no le hace nada, porque miren, yo me la puse con mami y a ella no le hizo nada. Levántense temprano, porque eso es muy importante. Uno planificar sus días, su semana o simplemente el día. El día, ese mismo día que tú te levantes temprano, planifica tu día y te van a ver cómo su ánimo y sus ganas de hacer las cosas va a cambiar y van a tener más energía, más ánimo. Se van a sentir mejor porque van a empezar sus días con intención y felices. Y todo va a cambiar a su alrededor. Cuando ustedes cambian, su alrededor cambia para bien. Tip número 3. Rutina mañanera. Tienes que crear rutinas para tus mañanas, para empezar tus días con intención. Yo le voy a poner una imagen aquí que yo vi justamente hoy, que yo iba a grabar este video. Y de un lado está como un cerebro todo alboroteado, que es un cerebro que de una persona que no se crea rutinas. Y el otro que está organizado es el que se crea sus rutinas mañaneras. La verdad que la palabra rutina, la gente la ha visto como una palabra mala, como de que... Ay, voy a mi rutina de todos los días, me levanto, me baño, arranco para el trabajo, hacer lo mismo todos los días y al final del día no tengo tiempo para mí. Bueno, este tip es muy importante, que planifiques tu día y lo que tú vas a hacer. Ya yo te di lo primero que tú tienes que hacer, que es agradecer después que tú te levantes temprano. Y es muy importante que tú te levantes temprano, porque ahí tú tienes tiempo para ti. Por ejemplo, si tú eres madre o padre, o si tú vives con demasiada gente en tu casa y todo el mundo se levanta a la misma hora, levántate más temprano y acuéstate más temprano para que puedas aprovechar tu sueño. Break. Eso es agua, señores, agua con soda, que sabe a limón. Entonces, todos los días en la mañana tú deberías ponerte metas, daily list, cosas que te acerquen a hacer eso que tú quieres lograr, paso a paso, un día a la vez. Por ejemplo, tú quieres tener una vida más saludable. Un día tú te comes una manzana de merienda en vez de comerte una galleta Oreo que tiene muchísima grasa. Y así tú empiezas. El otro día tú dices, vamos a caminar. Aunque sea ponerte a caminar, dale la vuelta al parque. 15 minutos o 10 minutos si tú no aguantas. Y después lo vas incrementando el tiempo. Y después vas incrementando más comida saludable. Y así sucesivamente. Porque no es que un día tú te vas a levantar y vas a hacer algo y ya tú llegaste a tu meta, ¿no? Todos los días hacer algo por eso que tú quieres ser o lograr. Un día a la vez, un paso a la vez. El próximo tip, tip número 4. Afirmaciones. Las afirmaciones son súper poderosas, al igual que la gratitud. Todo lo que entra por tu mente, por tus oídos, o lo que sale de tu boca, habla muchísimo de ti. Todo lo que tú ves, lo que tú escuchas, eso influye muchísimo en tu vida. Si tú estás viendo chismes en internet, en las redes sociales, ¿qué tú vas a traer? Más chisme, más controversia, una cosa negativa, cosas que te van a tener así a la defensiva, opinando, cosas que tú ni siquiera sabes, cosas negativas. Y eso es lo que tú vas a traer, más cosas negativas y menos de lo que tú quieres en tu vida. Es mejor que te digas afirmaciones positivas. Afirmaciones son como frases que tengan que ver como en algún área de eso que tú quieres para tu vida. Por ejemplo, yo quiero trabajar en mi amor propio. Yo me paro en el espejo a mirarme, o simplemente me las repito, no tengo que mirarme simplemente. Pero si yo me estoy mirando, yo me lo creo más, porque me estoy viendo cara a cara, como si yo estuviera hablando con otra persona, pero realmente estoy hablando conmigo. Por ejemplo, soy valiosa y aprecio quien soy. Soy suficiente, soy merecedora de amor, soy y tengo todo lo que necesito. Esas son afirmaciones que te van a traer lo que tú estás deseando para tu vida. Si tú quieres atraer amor hacia ti, esas afirmaciones, eso es lo que son afirmaciones, traen cosas positivas hacia ti, lo que tú quieres lograr. Si tú quieres atraer trabajo, bueno, pues tú te levantas y dices, hoy va a ser un gran día. Hoy atraigo oportunidades de trabajo a mi vida. Hoy atraigo oportunidades de trabajo sobre lo que quiero a mi vida. Tienes que ser específico con las
afirmaciones y con lo que tú quieres en tu vida, porque hay veces que uno dice, ah, yo quiero, por ejemplo, quiero un novio, y el novio que te atraes no tiene todo lo que tú quieres en esa persona, porque no fuiste específica, ¿sabes? Tienes que traer las emociones del futuro al presente para creerte lo que ya eres y tienes eso que tú necesitas. Eso es demasiado poderoso, señor, demasiado poderoso. El tip número 5 es leer. Nos abre la mente a muchas formas de pensar distintas de otras personas. No solamente nos cerramos en nuestra forma de pensar, sino que descubrimos y vemos otros puntos de vista que quizás no lo veíamos así antes. Eso es muy chévere, como tanta variedad que hay en el mundo, porque para eso se hicieron los colores y por eso hay tanta diversidad, tanta cosa diferente. A mí en lo personal me ayudan muchísimo los libros de autoayuda, los libros de crecimiento personal que te ayuden a mantenerte motivado, a mantenerte enfocado en eso que tú quieres lograr, a darte consejos de gente que ya lo ha logrado y te dicen qué han hecho y cómo le ha funcionado, cosas así. También seguir personas en las redes sociales que hablen de eso, que digan cosas positivas, cosas que me motiven, porque la motivación es algo momentáneo. Eso tiene que salir de ti. Pero si hay otra gente que te lo está fomentando, que te está ayudando a tener esa motivación en tu vida, sin siquiera darse cuenta a veces, es muy importante que tú sepas con qué te estás rodeando también, de la persona que tú te estás rodeando, porque eso influye muchísimo. Lo que tú ves, lo que escuchas, eso influye muchísimo, como ya yo lo dije, que también entra aquí. Mientras tú lees, anota esas cosas que te hacen ruido, que te mueven, porque por algo es. Cosas que se quedaron en tu mente y que te dicen, ah, mira, es verdad. Un día de eso tú te pones a leer. Tú no sabes si algún día tú te pones a revisar esas notas y te encuentras con una frase que te dice, mielquina, lo necesitaba y me ha pasado. La Biblia es un libro de lo que yo leo, porque Dios es nuestra fortaleza en muchos de los momentos difíciles de uno, que saben. Y no solamente debemos buscar en los momentos difíciles, sino también en los buenos, porque también hay que compartir de eso que Él nos da, no solamente cuando tú tengas un problema y no sepas para dónde coger. Tip número 6. Observa tu entorno. Observa tu entorno. Fíjate en las 5 personas más cercanas en tu vida. ¿Cómo son? ¿Te motivan? ¿Solamente te restan? ¿Viven hablando de pura cosa negativa? ¿Solamente se viven quejando y no hacen nada por lograr eso que ellos también quieren? A ver, ¿cómo son? Dime, cuéntame. Es muy importante, como ya te decía, cuidar mucho lo que te rodea, lo que está alrededor en tu vida, las personas que te rodean, cómo son, si te ayudan o te restan a llegar a esa meta, a traer eso que tú quieres a tu vida, porque eso influye también en que uno no crea que en la brujería, que esto, que la mala vibra, si hay gente con malas intenciones, ¿sí? Te lo dejo de tarea, tienes que revisar a la gente que está a tu alrededor o tus hábitos. También revisa tus hábitos, lo que tú haces, a ver si eso realmente te está sumando a eso que tú quieres o te está restando tiempo. Solamente te mantienes en ese círculo vicioso en vez de llevar esa curva que te va a llevar a eso que tú quieres lograr. No sé si me entiendes. El tip número 7. No seas tan dura o duro contigo. Se vale llorar, se vale fallar, vuelve a intentarlo, se vale no saber por dónde ir, se vale pausar. Miren, brecheros, cuando tú no sabes quién tú eres, tú quitas todo lo que tú no eres y te quedas con lo que tú sí eres. Si hace sentido esa frase para ustedes. Han sido unos días muy difíciles realmente, meses difíciles. Desde esa vez que yo le dije que me pasó eso, que tuvieron que llamar a la ambulancia, han sido días súper difíciles de escuchar a mi interior, escuchar mi ser interior que me ha estado hablando. Me ha querido decir, escúchame. Y en esas estoy. Y es un proceso, no es algo de que un día para otro, porque estoy aprendiendo a escucharme y a saber qué quiero, qué me dice mi cuerpo, qué necesito. Porque es muy importante, así como también uno escucha a los demás y hace cosas por los demás, así uno debe poner a uno mismo como prioridad. Y ser compasivo con uno mismo, escucharse y no ser tan duro. Realmente estos días yo no he sido yo, como que he estado en un constante cambio. Realmente el cambio siempre es bueno, pero es súper difícil. Y realmente algún día se los voy a contar, pero cuando sea el tiempo de Dios, donde Él me diga
que tenga que contar esto que me ha estado pasando. Y bueno, señores, no seas tan duro contigo mismo. Sé paciente a sí mismo como tú eres con los demás. Tú primero tienes que darte eso, porque nadie da de lo que carece. Eso mismo que tú le das a los demás, también tienes que dártelo el triple a ti. Porque si tú no tienes nada, no vas a tener nada para darle a los demás. De lo que abunda el corazón, habla la boca. De lo que abunda en tu corazón, habla la boca. Ese es el dicho. Bueno, ustedes me entendieron, aunque yo siempre me enredo con lo dicho de eso. Tip número 8. Cursos online. Esto ha sido la salvación de mi vida en estos últimos meses. Como levantarme temprano y tener como un curso o algo que hacer en la mañana. No solamente orar, que es muy importante orar, agradecer, leer la Biblia, pero también estoy haciendo cursos online que me ayudan a despertar con intención, a conocerme, a hacerme preguntas, que muevan cosas en mí, que me ayuden a conocerme mejor, a preguntarme cosas que ya me han preguntado antes, a descubrir como con más facilidad mi propósito. Y son personas que ya han pasado por esto, que este despertar que yo, en el que yo he estado en estos últimos meses. Pero espero que les sirva muchísimo este video a ustedes. Este video yo me lo estoy haciendo a mí también, para verlo y motivarme yo también. Así que espero que este video les sea de mucha ayuda a ustedes también. Sigue a personas que hagan lo mismo que tú, o que vayan por ese mismo camino, o que hayan pasado por ese mismo proceso. Sigue a personas que te enseñan a manifestar con su historia. Eso te mantiene a ti motivado, ver que otras personas lo han logrado, que tú no estás solo aquí. Eso es super heavy. Tip número 9. Disfrútalo. Miren, señores, vivir en el presente no es fácil. Cuando uno tiene como tantas áreas de su vida que la tiene como que organizar, como que tiene que limpiar el polvo y organizar todo y limpiar. No es fácil vivir en el presente, porque realmente tu presente no se ve como lo que tú realmente quieres. Pero uno no se puede quedar ahí, uno tiene que accionar. Y debemos tener muy en cuenta que nosotros atraemos lo que sentimos, no lo que queremos. O sea, tú tienes que sentir ahora cómo tú te sentirías con eso que tú quieres. Imagínate que tú lo tienes ya. ¿Cómo tú te sentirías? Esa es una de las preguntas que me han estado haciendo en ese curso. Se me va a apagar la cámara, no lo puedo creer. Si tú tienes pesimismo, eso es lo mismo que tú vas a traer. Si tú te sientes feliz, tú vas a traer más felicidad. Como te decía antes, si tú agradeces, tú vas a tener más motivos por qué agradecer, porque tú vas a traer más de eso, más cosas por las cuales tú vas a poder agradecer. Vamos al tip número 10 de una vez. Tip número 10, y último, y no menos importante. Hazlo por ti. Hazlo por ti. Esto me lo estoy diciendo a mí. Hazlo por ti. Y te lo digo a ti. Hazlo por ti. No lo hagas por complacer a otro. Porque si tú estás bien, los demás van a estar bien también. Al verte a ti bien, ellos también van a estar bien. Valga la redundancia. No sé cuántas veces dije bien. Porque nosotros damos, luego recibimos. A eso vinimos esta vida. El que no vino para vivir, el que no sirve, el que no vino para servir, no sirve para vivir. Eso lo dijo Madre Teresa de Calcuta. Y eso es cierto. Si tú no das, entonces tú no puedes recibir. No damos lo que carecemos, damos lo que somos y tenemos. Si tú no trabajas en ti primero, tú no tienes nada que dar. Entonces tú debes hacerlo por ti, tú debes estar bien tú primero y luego tú te preocupas solo por los demás. Tú no te has dado cuenta en los aviones, cuando te dicen las instrucciones de la mascarilla de oxígeno, que tú tienes que ponerte la tuya primero y luego tú le pones a los demás tu mascarilla. Es porque si tú se la pones a los demás primero, tú te vas a quedar sin aire. O sea, tú tienes que procurarte a ti primero y luego tú te preocupas por los demás. Me sentí muy bien hablando de este tipo de cosas que me han estado funcionando estos días. Un día a la vez, y grabar realmente me pone feliz. Hablar, señores, eso pone a uno bien. ¿Por qué tú crees que la gente va a los terapeutas, a los psicólogos? Porque hablar las cosas hace bien. Y espero de verdad que estos 10 tips para no soltar la toalla te funcionen. Y espero que me funcionen a mí también, porque lo estoy poniendo en práctica y espero no soltar la toalla. Ustedes motívenme ahí. Y les quiero agradecer a todas esas nuevas personas que se han estado suscribiendo. Muchísimas gracias por suscribirte realmente. Y bienvenida a la familia de brecheros. Bienvenidos a la familia de los brecheros. Ya estamos llegando a los 1000 suscriptores y yo estoy muy emocionada, la verdad. La verdad no le he prestado mucha atención a eso, para que ustedes vean lo mucho que ha cambiado mis días, mis meses, mi vida. Pero estoy muy emocionada por eso.
manténganse ahí, por favor. Y muchísimas gracias por estar aquí. Le agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le pido que los bendiga grandemente en sus vidas. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo video. Y espero que estos 10 tips sean de mucha edificación en su vida. Bye. Everybody knows my name now. Something about it still feels strange. Looking in a mirror.